Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Un saludo para la gente de la Huella del Nahual. Un saludo a todos los que nos ven. Bueno, este día nos tenemos a comer aquí con nuestros amigos del crustáceo cascarudo. Vamos a empezar con esto, con un rico caldito de camarón y pescado con cilantro, cebolla. Voy a con su panecito. Mira más. Pescadito. El camarón, mira más. Pura sabrosura, mira más. Un salsita, pero sí tienes un buen de salsa, miren. O sea, de chile habanero. Esto es tabasco. Y tradicional salsa valentina. Bueno, vamos a darle. Mira, una almejita. ¿Cómo come esta almejita? Salsita, limón y chile. Cualquier persona me pase el respeto, si es mayor que yo, es acusado. Bueno, vamos a refinar. Más o menos con un coctelazo de camarón, además. Los camaroncillos. El aguacatito. Está bien adornadito. Su rebanada de pepino y su rodaja de naranja. Miren qué bonito. Hasta da lástima comérselo de lo bonito que está. Vamos a ponerle cita valentina. Limoncito. Bueno, su sal. Sí. Camaroncillo, miren. Camaroncillo, miren. Pura sabrosura. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Aquí en el mercado llevamos como 14 años, creo. ¿Y dedicándote al negocio de preparar y expender mariscos? ¿De preparar? Como 20 años. ¿No? 20 años. Sí, ya. Me he dedicado siempre a esto, nada más. ¿Cuál es la especialidad de la casa? El caldo de camarón.
más vendemos y lo que le gusta a la gente, lo que más, y la sopa de marisco, lo que más vendemos. ¿A cuánto los expendes? El caldo chico en 60 y el grande en 70. Yo creo que está accesible para todos, para toda la gente de aquí. En este tiempo, ¿cómo ves? ¿Crees que la gente ha aumentado para ti? Sí, gracias a Dios. Este año que va terminando nos fue muy bien. Tenemos mucho más clientes. Claro, toda la gente de la colonia de aquí de Ciudad Lago. Pero ahora sí que ya nos hemos hecho un poco más grandes. Bueno, son medio famosos, ¿no? Pues parece que sí, ya. Y es gracias a toda la gente que trabaja conmigo. Ahora sí que yo solo no hago este negocio. Lo hacemos todos los que trabajamos aquí. ¿Y qué, cómo dirías, qué tanto esfuerzo te ha costado levantar este tu negocio, no? Pues sí, es diario. A diario hay que abrir con las mismas ganas, con el mismo gusto, como si verdaderamente no tuviéramos ningún cliente. Yo creo que eso ha hecho que poco a poco nos hayamos acreditado, ¿no? Y aún así tenemos expectativas de que sea más gente, ¿no? Hasta donde podamos, hasta nuestro límite, porque a veces es demasiada gente y no podemos atender a tanto. ¿De qué horario y qué días abres, Miguel? Cerramos los miércoles y los restantes días abrimos de 9 a 6. Estamos aquí adentro del mercado. Bueno, así llega Marta temprano, ¿no? Ah, sí, llega Marta temprano. ¿Dónde está Marta? Aquí está Marta. Hola. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien. ¿Te gusta trabajar aquí? Sí, exacto. ¿En el crustáceo cascarudo? Sí. ¿Ya cuánto llevas aquí? 7 años. ¿7 años? Sí. ¿Cómo trata Miguel? Di bien, confiesa. Muy bien. Muy bien. Demasiado bien, yo creo. Muchas opinarán lo mismo. Demasiado bien. Qué bueno. Y es lo que te digo, cada uno, Armando, aunque nos salió de poco, Marta, Gabriel, Juan. ¿Tú qué día vienes a trabajar, Armando? ¿O sí vienes a trabajar o nada más vienes a leer? Porque mira, lo estás viendo la de las muchachas. No, se vio TV y novelas. Sí, yo te vi novelas. Pues de vez en cuando, cuando puede, cuando me invita a trabajar mi amigo Miguel, vengo a ayudarme. Invitamos a toda la gente que nos vea. Estamos adentro del mercado Benito Juárez, cerca de los baños. Que vengan a probar más que nada, ¿no? Hacemos todo con mucho gusto, con mucho amor y lo más fresco que se pueda. Y ahora sí que un saludo a todos y pues gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos.